¡Que viene el cocodrilo! ¡Larisa! 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 ¿Qué te pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué era eso? ¡Que había un cocodrilo en la piscina! ¿Que había un cocodrilo en la piscina de qué? ¡Que sí! ¡Es que lo he visto! ¡Que se movía y todo! ¡Era un cocodrilo! Pero no lo toqué. Llamamos a la policía. Hay que llamar a la policía, seguro. Chavales, aquí arriba. No, no, aquí, un poco más arriba. Aquí, aquí. Aquí. Bienvenidos a un nuevo vídeo desde la Galaxy House. Uy, casi me caigo. Espera, que bajo, espera. Esperar ahí. Estoy aquí, ya estoy aquí. Acabo de salir por una ventana. Venga, Río, tú también puedes. ¡Ole! Ha salido también Río por una ventana. ¿Qué me está pasando? Sí, amigos, ya estamos de vuelta aquí por nuestra queridísima Galaxy House. Después de pasar un par de días en la mansión de Daniela, la novia de mi hermano, la novia millonaria de mi hermano, la verdad que fueron días bastante alocados. Y sí, hoy la intro de este vídeo la hago yo solo, yo y las plantas. ¡Ay! ¡Qué dura está la planta! Bueno, eso, la hago yo solo porque ningún miembro de la Galaxy House se puede enterar de que voy a grabar este vídeo. Deris Animalice, ¿por qué? ¿Por qué nadie se puede enterar de que vas a grabar este vídeo? Pues porque... Porque hoy se va a liar como nunca se ha liado en la Galaxy House. De hecho, es bastante probable que los miembros de la Galaxy House se desmayen del susto que se van a llevar. Y es que sí, hoy vamos a meter un cocodrilo en la piscina tóxica de la Galaxy House, chavales. ¡Madre mía, qué locura! Deris Animalice, ¿estás loco? ¿Cómo vas a meter un cocodrilo en la piscina de la Galaxy House? Pues sí, ¿algún problema? Estoy loco. Y es que, como ya sabéis, últimamente en la Galaxy House estamos muy rayados con el tema de los animales. Porque, como ya sabéis, si habéis visto otros vídeos, tenemos una plaga de escorpiones en casa. Te lo juro que es verdad. Y eso, los que soléis ver nuestros vídeos ya lo sabréis. También los que nos seguís en Instagram lo habréis visto. Que al principio encontrábamos los escorpiones por la piscina, por el jardín. Pero es que se están empezando a meter dentro de casa. Si no me creéis, aquí tenéis un vídeo que lo demuestra. Lo de que se estén colando escorpiones, literalmente ya, o sea, dentro de casa, encima con el perro y todo, o sea, que me parece ya increíble. Alex, yo no voy a dormir aquí, ya te lo digo. Yo me piro de la casa ya, tío. Mirad eso, por favor, con todo el pincho ahí. Madre mía, madre mía. ¿Qué estamos viendo, tío? Madre mía. Río, quieto, por favor. Quieto ahí. Agárrele. Me dan escalofríos solo de pensarlo. Uf, qué mal lo pasé. Y entonces sí, por eso estamos ahora tan rayados con el tema de los animales. De hecho, estamos intentando contactar con alguna empresa antiplagas para que venga a solucionar esto. Ya no solo por nosotros, sino por Río. El pequeño Río es muy peligroso también para él, porque él siempre se quiere comer todo lo que ve. Y eso, ¡no podemos permitirlo! Qué épico me he quedado, ¿no? Entonces eso, al estar tan rayados con los animales y con que se metan animales en casa, pues hoy vamos a meter un cocodrilo en esta piscina para que todos los miembros de la Galaxy House se caguen de miedo. Os lo juro que esto va a ser increíble, vais a alucinar. Quedaos hasta el final del vídeo si queréis ver las caras de terror que van a poner tanto Larisa como el vecino, como todos los miembros, porque os aseguro que va a ser increíble. A mí me da un poco de miedo real hacer este vídeo, ¿eh? Pero antes de ir a buscar el cocodrilo, os voy a demostrar que esto es totalmente cierto, que estamos súper rayados con el tema de los escorpiones. Vamos a entrar un momento a la Galaxy House y vais a ver lo que pasa cuando le digo a los miembros de la casa que hay un escorpión al lado suya. Vais a flipar con las reacciones. Vamos para allá. Ahí está el vecino. Vamos a gritar escorpión, escorpión. Ya veréis cómo se caga. ¡Vecino! ¡Vecino! ¡Un escorpión! ¡Un escorpión! ¡Un escorpión! ¡Corre! ¡Corre! ¡Sáltale! ¡Escorpión! ¡Escorpión! ¿Qué te ríes? Que era broma, tío. No, pues a mí no me hace gracia. No me lo puedo creer, tío. Pero es que encima sabes que estamos todo cagados, tío, con ese tema. Ya, tío, por eso te he hecho... Que no puedo ni hablar, tío. Por eso te quería hacer la broma. Pero a mí no me hace nada de gracia. Tranquilo, Iván. ¡Ay, escorpión, escorpión! Pesado eres, tío. Venga, hasta luego, tío. Pero este chaval, ¿qué hace, tío? Es que siempre está con las mismas bromas. Cuando yo le haga una broma, se va a cagar. Vale, vamos ahora con Larisa, que creo que está justo en el salón. Está Larisa. Vale, 3, 2, 1. Hola, Larisa. ¿Qué tal? Hola. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien. ¿Bien? Uy, qué guapa estás. Gracias. De nada. ¿Qué haces aquí? Pues nada, que te venía a decir una cosa. Tú mañana. Uy, me pica un poco como la pierna, tío. ¿Qué pasa? Hay aquí como algo, ¿no? Pues ¡Larisa! ¡Un escorpión! ¡Escorpión! ¡Corre! ¡Larisa! ¡Cuida! ¡Corre, corre! ¡Quítate de ahí! ¡Quítate! ¡Pero que no hay nada! ¡Que te pica! ¡Que siga ahí! ¡Que no hay nada! ¡Corre, corre, Larisa! ¡Corre! ¡Corre, corre! ¡Corre, corre! ¡Corre, corre! ¡Corre!
no hay ningún escorpión, Larisa, tranquila, hombre. ¿Larisa? ¿Veis? Es que estamos súper cagados todos con los escorpiones. Pero yo igual, ¿eh? ¡Larisa! ¡Oye! ¡Lari! ¡Uy! ¡Uy! ¡Ostras! Se ha enfadado, chavales. Nos vamos de aquí. Perdón. Perdón, Lari. Perdóname, ¿vale? ¿Todo bien? Madre mía, qué cara de... Buah, chavales, ¿veis lo que os digo? Es que si se han puesto así por un escorpión falso que no existe, imagínate cuando vean aquí en esta piscina un cocodrilo gigante. De verdad que este creo que es el vídeo más loco que he hecho nunca, pero bueno. ¡Viva la vida! De verdad, chavales, dejar un pedazo de like, ahora sí, un pedazo de like increíble en este vídeo, por estas locuras, por la cantidad de vídeos que estamos trayendo al canal, vídeos cada vez más locos, pero eso sí, esto es gracias a vosotros y ahora me voy a poner un piclin sentimental. De verdad, gracias a todos los que estáis ahí día tras día comentando, like para este hombre, sigo a este hombre desde hace no sé cuánto, aquí a los que apoyan Animalice desde sus inicios, de verdad, sois los mejores, gracias a todos. También agradeceros a todo el mundo que está ya comprando mi libro, El Rulas y la Motillo Perdida, que lo estáis comprando aunque esté en preventa, de verdad, os quiero un montón. Ahora sí, vamos a por el cocodrilo. Vale, llegó la hora, de hecho se está poniendo a llover. No sé si veis las gotas en la piscina tóxica. Se ven bien, ¿verdad? Está lloviendo y le da un ambiente más, más de miedo, más lúgubre, más de cocodrilos al vídeo. Así que chavales, vamos a traer el cocodrilo en 3, 2, 1. ¡Puah! ¡Aquí está el cocodrilo! Vale, como comprenderéis, no voy a meter un cocodrilo de verdad en esta piscina. Por cierto, cada vez está lloviendo más. Pero bueno, me he comprado una cabeza de cocodrilo súper, súper real, que va con un mando a distancia. Es como un barco bueno, que va a radio control. Y entonces es una cabeza que flota en el agua y yo con un mando a distancia la puedo controlar y va a parecer un cocodrilo porque solo se le va a ver la cabeza. Y es que os aseguro que es súper real. Cuando lo vean los miembros de la Galaxy House se van a cagar encima. Y es que esta broma del cocodrilo del cocodrilo de radio control. ¡No sé hablar! ¿Qué me pasa? Esta broma siempre la he visto por internet y siempre lo quería hacer desde pequeño. Así que... ¡por fin lo voy a poder hacer! Así que planos épicos del cocodrilo en 3... 2, 1, Vale, ¿qué os parece la cabeza de cocodrilo? O sea, te lo juro, es súper real. Esto en cuanto lo meta aquí, a ver, vamos a probarlo un poco, a ver. ¡Dios! Flota perfectamente, a ver. ¡Buah, chaval! Mira, es que así de lejos parece... No me lo puedo creer, tío. Parece un cocodrilo de verdad, no me lo puedo creer. Es que si lo miras así, de lejos un poco y así de primeras... Tío, ahí hay un cocodrilo, chavales. ¡Qué mal rollo! Encima con toda la lluvia que está cayendo... O sea, es que 100%... Mira eso, tío, me estoy cagando hasta yo y sé que es de mentira. Y por cierto, si os preguntáis por qué llamamos a esta piscina la piscina tóxica... Si como ya os comentamos, con las lluvias se nos rompió la depuradora... Y flipad, hay peces reales viviendo en esta piscina. O sea, fijaros en eso. ¡Uy, uy! ¿Veis? Es que hay bichos. Hay un montón de mini bichos, mini pececitos. ¿Me habéis ahí? ¿Veis que se está moviendo ese? ¿Veis? Pues por eso le llamamos piscina tóxica, porque literalmente es tóxica. Hay peces que se han criado aquí, en la piscina, que han salido de la suciedad. Por eso es totalmente lógico que de repente aparezca un cocodrilo ahí. Vale, le acabo de poner las pilas tanto al mando como al cocodrilo. Y vamos a probar por primera vez el cocodrilo. 3, 2, 1. ¡Vamos, cocodrilo! ¡A flotar! ¡No me lo creo! ¡Mira, mira, mira cómo funciona! ¡No me lo puedo creer! ¡Mira, mira, mira, mira! ¡No! ¡Funciona, chavales! ¡Yo me lo creo! ¡Yo, chavales! ¡Mira cómo viene para acá! ¡Mira cómo viene para acá! ¡No me lo puedo creer! Tío, parece un cocodrilo de verdad, tío. Y como solo se le ve la cabeza... ¡Madre mía! Vale, voy a intentar traerlo hasta aquí. Es que es súper complicado de conducir, de manejar. Vale, ya no funciona. ¿Por qué no funciona? ¡Ay, ay, ay! Vale, vale, ya viene para acá. ¡Ven aquí! Dios, no sé cómo funciona, chavales. Vale, vale, viene para acá. ¡Ven aquí, pequeñín! ¡Ven aquí, pequeñín! ¡Ven aquí! ¡Ven aquí, te estoy diciendo! Yeah. Vale, vale. ¡Uf! Le tenemos, se le han llenado las hélices de mierda, no me lo puedo creer. Uf, madre mía, la piscina tóxica sí que es tóxica de verdad, ¡No, no, no, no! ¡Mira, mira, mira! ¡Que viene el cocodrilo! ¡Que viene para acá! ¡Que viene para acá, chavales! ¡Fua, chavales, qué locura! ¡Funciona a la perfección! ¡No, no, no! ¡Larisa, Larisa, Larisa! ¡Corre, corre, corre! ¡Hay que esconder el cocodrilo! ¡Esconde el cocodrilo! ¡Hola, Lari! Nada, estoy aquí grabando un vídeo. ¿Pero qué haces aquí? Nada, grabando un vídeo, sí, sí. ¿Qué vídeo? Se está lloviendo. Está lloviendo, es verdad. Estoy grabando un vídeo de...
Pero animalista, ¿de qué estás grabando vídeo? De cómo pescar en la piscina. ¿Pero qué dices? Sí, mira. ¿Quieres probar? Pero... Mira, que te tiro la caña. ¿Pescando el qué? Ahí dentro no hay nada. Larisa, tú sabes que esto es una piscina tóxica y que hay un montón de peces y vida, ¿pero cómo, ¿no?, va a haber peces aquí? Te lo juro que hay peces, Larisa, se lo he enseñado antes en el vídeo. ¡A que te tiro la piscina! Pero no me vuelvo a hacer esas cosas. Que no. Bueno, si me puedes dejar un rato a solas, que voy a seguir grabando el vídeo de pescando en la piscina. Sí, pescando. Sí. ¿Sabes que yo puedo estar vigilándote de lejos? Sí, vigila. Venga, adiós, Lari. Adiós. Adiós. Hay que poner el cebo en... Madre mía, chavales, casi nos pillan, madre mía. Animalis está haciendo cosas muy raras. Y siempre cuando hace cosas raras, está tramando algo. Es que me huele muy raro todo eso. Y encima me dice que está haciendo un vídeo pescando en la piscina. Es que me está mintiendo 100%. Bueno, en fin. Es que por la cara parece aquí Larisa, madre mía. No sé ni dónde he puesto el cocodrilo. A ver. Ah, mira, aquí lo he tirado. Lo he tirado aquí corriendo por si me pillaba. Madre mía, chaval. Vale, vamos a volver a echarlo al agua. Porque... ya les vamos a llamar para que reaccione al cocodrilo. Vale, chavales, mirad, Río, cómo se está rayando con el cocodrilo. Río, tranquilo, Río. Río, que solo es un cocodrilo de mentira. Río. Vale, chavales, llegó el momento de la verdad. Llegó el momento de la acción. La primera víctima de la broma va a ser el vecino. Vale, tengo dos cámaras, ¿vale? Esta y esta también, para grabar mucho mejor la reacción. Vamos a dejar esta cámara por aquí. Yo me voy a esconder, no sé si por ahí, detrás de un árbol, ¿vale? Llamaremos ahora al vecino Iván y vamos a empezar a navegar el cocodrilo por aquí, ¿vale? Te lo juro, me estoy empezando a poner un poco nervioso, ¿eh? ¡Ya! Vamos para allá. Vale, voy a colocar justamente por aquí. A ver, madre mía, es súper difícil de manejar. Voy a colocar justamente por aquí el cocodrilo, ¿vale? Ahí lo veis. Y justo cuando venga el vecino Iván, lo empezaré a mover con el mando para que se piense que está vivo. Dios, te lo juro que yo creo que se van a cagar 100%, chavales. Madre mía, qué pedazo de broma. Por favor, un pedazo de like ahora mismo. Y el que consiga comentar cocodrilo, letra por letra, sin ser interrumpido, abajo en los comentarios, le voy a dar like. Así que corre, comenta cocodrilo, letra por letra. Ahora sí, vamos a llamar al vecino Iván para que vea el cocodrilo. Vale, ya le estoy llamando, se ha puesto a llover otra vez, mierda. ¿Qué quieres ahora? ¿Vecino Iván? Sí, ¿qué quieres? Escucha, tienes que bajar corriendo, hay una cosa que tienes que ver. Sí, otra escorpión, ¿no? Que no, te lo juro, por favor, es que estoy un poco asustado, corre Iván, por favor. A ver, correr no voy a correr, pero... Es verdad que estás cojo, pero bueno, tú baja, ¿vale? Baja. Vale, venga, va. Venga, va. Ya viene. Vale, chavales, ya viene el vecino. Voy a esconderme. Tengo aquí el mando ya preparado. Vale, voy a meterme debajo de este árbol, ¿vale? Y aquí el vecino no me va a ver y yo le veo perfectamente a él. Tiene que venir justo por ahí. Así que nada, ya estamos preparados, chavales. Animalice. Bro, como sea otra vez lo de la escorpión, de verdad que me voy a enfadar ya de por verdad, ¿eh? ¡Ay! ¡Chavales! ¡Un cocodrilo! ¡Se ha cagado! ¡No lo puedo creer! ¡Vecino, qué pasa! ¿Qué pasa, bro? ¿Qué pasa, tío? ¿Qué pasa, bro? Me dices que baje y hay un maldito cocodrilo ahí en la piscina y me dices que baje. ¿Hay un cocodrilo de qué? ¿Cómo que hay un cocodrilo de qué? ¿Que hay un cocodrilo? Un cocodrilo se balanceaba sobre la... Pero te está riendo el cocodrilo. ¡Oh, oh, no, la muleta! ¡Que me da con la muleta, tío! ¿Qué haces, bro? ¿Pero qué te pasa a ti? No te rías, a mí no me hace gracia. Escúchame, Iván, vecino, tranquilízate, ¿vale? Que es un cocodrilo de broma. Que es de mentira, tío, que es de plástico. Tío, siempre con las mismas bromas, hermano, no te canses. Ven aquí que te lo enseño, por favor. Madre mía, tío, qué bueno. Si te has sido perfecta la reacción, chavales. Encima me haces aquí salir para esto, tío, que me voy a caer con las muletas. Si me caigo va a ser culpa tuya. No, mira, Iván, mira esto. Quita, hombre, quítalo. Qué de mentira, Iván, mira que tiene unas hélices aquí, que es un barco, tío, tranquilo, hombre. Me da igual, tío. Escucha, perdón, ¿vale? Perdón, que es que a veces soy un poquito mala gente con las bromas. ¿Me perdonas? Bueno, es que no. Si no me perdonas, te robo el gorro. ¡Me llevo el gorro del vecino! Vale, creo que se acaba de rayar. Vecino, va. Era una broma, tío. Si me estás diciendo que es una broma y me quitas el sombrero, pues es que ya sí que no te perdono. Que ya te lo pongo. ¡Que no, que me lo llevo! No, ya está, perdón. Otra bromita más y me piro. No, perdón. No, pues ya. Vale, escucha, a ver.
Si te estás riendo, tío. Te estás riendo, chaval. A ver, es que... Mírale, se está riendo. Tiene un poco de gracia la broma. Es que tiene mucha gracia, tío. Un cocodrilo ahí de mentira. Tiene mucha gracia, Iván. O sea, gracia hace. Lo que pasa es que ha venido con las escorpiones y ahora un cocodrilo, pues... Ya, claro, normal, claro. Que me enfade. Vale, te voy a pedir que hables un poquito más bajo porque no quiero que Larisa se entere porque Larisa aún no ha visto esto. O sea, te voy a hacer a ti la broma y después a Larisa. ¿Vale? Vale, vale, vale. Buah, pero yo quiero estar para ver esa reacción. Vale, porque... pues, ¿quieres ser mi cómplice de broma ahora? 100%. Vale, vale, pues escucha. Estaba escondido detrás de ese árbol, ¿vale? Desde ahí dirigía el cocodrilo. No, no, pues los dos. Vale, vale, vamos para allá. Vamos a llamar a Larisa ahora para que venga a ver el cocodrilo. Os lo juro que Larisa sí que se va a cagar 100%. O sea, si el vecino se ha cagado, Larisa se va a cagar el doble, ¿a que sí? Sí, sí, o sea, literalmente Larisa es que no va a flipar. Va a flipar que flipas. Va a flipar que flipas. Vale, vecino, agáchate por ahí. Agáchate por ahí, que si no Larisa nos pilla. Vale. Me voy a tumbar mejor, yo creo. Claro, túmate. Vale, toma el mando, aquí está el mando, ¿vale? Oh, ¿pero lo dirijo yo? No. Vale. Eso lo para ahora, ¿vale? Vale. Pero, ¿te acuerdas de la broma del terremoto en la Galaxy House? Sí, sí, ¿qué pasa? Pues que ahí puse sonidos para los efectos del terremoto y quedó súper realista. Es verdad, ¿qué me quieres decir con eso, vecino? Que si ponemos sonidos de cocodrilo o a lo mejor el del tiburón de tom tom. ¿Es verdad? Uy, se va a quedar increíble. Es verdad, vamos a poner, por favor. Vamos a poner sonidos de cocodrilo, por favor, ponlos con tu móvil, Iván. 100%, o sea, es que lo voy a poner yo. Porque que si le ponemos sonidos, o sea, si yo me lo he creído sin sonidos, Larisa va a flipar. Va a flipar, chavales, si le ponemos sonidos de cocodrilo en plan... Eso ha sido un sonido de un cocodrilo. Vale, ya estamos llamando a Larisa, chavales. ¿Qué quieres, animalice? Lari, ¿qué tal? Bien. Escucha, ¿puedes bajar un momento que te tengo que enseñar un truco de pesca? Que yo no quiero ver nada de pesca. Por favor, Larisa, baja un momento, serán solo 2 minutos. ¿Me lo prometes que va a ser solo 2 minutos? Sí, sí, te lo prometo. Vale. Venga, baja corriendo, baja corriendo. Corre, 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 corre. Adiós, 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 adiós. Vale, viene Larisa. Voy a poner la cámara donde antes, justo por aquí, para que la reacción se grabe perfectamente. ¡Animalice! Ya viene. ¿Dónde estás? Que no me voy a quedar aquí todo el rato. ¡Oye! Larisa, ¿qué te pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué era eso? Que había un cocodrilo en la piscina. ¿Que había un cocodrilo? ¿Un cocodrilo en la piscina de qué? Que sí, que lo he visto, que se movía y todo, era un cocodrilo. ¿Un cocodrilo? ¿Sí, no lo has visto? ¿Cómo va a haber un cocodrilo en la piscina, Larisa? Sí que lo había, de verdad. Ay, no me lo puedo creer, animalice, que había un cocodrilo en la piscina. ¿Pero cómo va a haber un cocodrilo en la piscina? ¿Pero qué dices? Te estoy diciendo que lo he visto. Pero te estoy diciendo que no hay un cocodrilo en la piscina. ¡Que sí hay! Vale, Larisa, ¿en serio hay un cocodrilo en la piscina? Sí. ¿Pero qué dices? ¿Cómo va a ser eso, verdad? Sí, es verdad. Vale, pues venga, vamos a verlo. Vale, agárrame la mano, Larisa, vamos para allá. Vamos, Lari, ven. ¡Que no! ¡Vamos! ¡Que no voy! Pero que es un cocodrilo pequeño, seguro. ¡Que estás loco! Yo no voy. Y que encima era muy grande, se movía mucho. Larisa, pero habrá que rescatarlo, que a lo mejor están apuros. Ven, corre, ven. Venga, Lari, vamos los tres, lo rescatamos si hace falta y si hace falta pues llamamos a la policía. Sí, hay que llamar a la policía, seguro. Pero no lo toques, llamamos a la policía. Venga, vale, pero vente con nosotros, Lari, va. Vamos todos juntos, ¿vale? Y nosotros un poquito más adelante. Sí, venga, vale, pero tienes que venir, va. No me lo creo, chavales, se ha colado, que flipas. Larisa se ha cagado un montón, no me puedo creer, tío, me da hasta pena. Larisa, va, que hay que ir, por favor. ¡Ahí está! ¿Ves? ¡Ves! Sí, ahí está. Está el cocodrilo ahí. Ven, Larisa, que no pasa nada, ven, que no hace nada, Larisa. Madre mía, que es verdad, que hay un cocodrilo en la piscina. Madre mía, tiene pinta de ser súper grande encima, Larisa. Vecino, dale con la maleta. Dale. Dale tú. Vale. Pero mi muleta. Calla, que lo voy a coger. No, no lo cojo. Sí, que lo voy a coger. 3, 2, 1. No me lo puedo creer, animalice. ¡Qué de mentira! ¡No tiene broma! Es que siempre estás con tus bromas de mierda. ¿Mi cocodrilo, Larisa? Pues me da igual. Larisa, pero tranquilízate, va. Pero que ahora sí lo has cagado. ¡Oye, mi cámara! ¿Dónde va? ¡Larisa! Se ha cabreado contigo.
Y contigo, chaval. No, contigo, yo no sabe que yo lo he hecho. Madre mía, tú, le hemos cagado, ¿eh? Vecino, tío, ¿qué hacemos, tío? No sé, bro, tú sabrás. Que mira cómo está. Mira dónde está Larisa, tío, espérate que no va a ver, no va a ver. Que mira dónde está, tío, se ha rayado que flipas, tío. Que ha sido solo una bromita, tío. Has comprado tú el cocodrilo, o sea, es tu problema. Pero tú me has ayudado a hacer la broma. Pero yo te he ayudado, pues bueno, porque soy un chico dinámico, ¿no? Sí, dinámico. Creo que voy a hablar con ella, ¿eh? Larisa, Lari. Escucha, Lari. Va, que ha sido una broma solo, Larisa. Que no te puedes poner así por una bromita de nada. ¿Una bromita de nada? Que me ha asustado muchísimo. ¿Pero cómo puedes fingir que hay un cocodrilo en la piscina, tío? Pero vamos a ver, una broma, ¿no? Para pasarlo bien. Pero para... es que yo no entiendo por qué siempre me tienen que hacer esas bromas fuertes a mí. Pero si es que ha sido idea de Iván, encima. ¿Qué dices? ¿Ha sido tu idea? No, ha sido idea suya. Siempre he echa la culpa, chaval, a los demás. Pero que ha sido idea tuya, chaval, pero que no mientas. Al vecino antes que a ti. Ah, ¿crees más al vecino que a mí? Sí. Venga, tío, pues ya sí que me piro, tío. Hombre, claro. Venga, ya paso, tío. Y antes de irme voy a hacer esto. Sí, sí. Es que, madre mía, tío. Pues nada, chavales, hasta aquí el vídeo de hoy. La verdad que no sé si llorar, no sé si reírme, no sé qué hacer ahora mismo. Pero bueno, con que os haya gustado el vídeo y le hayáis dejado un pedazo de like, yo ya estaré contento. Ya veré ahora cómo intento hablar con Larisa, porque al final tanto Larisa como el vecino se han enfadado un montón conmigo. Y eso que el vecino era mi cómplice y luego decía que no tenía culpa de nada. Es que de verdad, ¿eh? Ay, al final el único que me entiende en esta vida es el pequeño Río. Ay, sí, mi chico, sí. ¡Hala, corre! ¡Sé libre, Río! Bueno, chavales, espero que os haya encantado este videazo. Suscribiros para más bromas épicas en la Galaxy House. Os quiero un montón y nos vemos en el siguiente vídeo aquí, desde la... ¡Galaxy House! ¡Wow!